Por un lado, es una fortuna porque siento que mi acercamiento a la literatura infantil y juvenil tiene que ver con esta facilidad que tengo yo de contactarme con los jóvenes o con los niños, ¿no? Me subo al coche con mis hijos y estoy todo el tiempo tratando de oír qué están hablando, ¿no? El lenguaje que utilizan, porque de ahí saco mi material, la verdad. Y bueno, la idea del libro la verdad es que surge por mi hijo, cuando él tenía el chico, cuando él tenía 12 años, se la pasaba diciéndome que se quería independizar de la casa y él que ya se quería salir. Ya estaba harto de que le dijéramos qué tenía que hacer o de lo que limitaran ciertas cosas. Pues surge con ese sentido, no surge con el sentido de darles tips a los chavos para independizarse. Si no surge como la idea de pues, un libro y poder entretenerte y poderlo pues, leer y disfrutar de la lectura, que de eso se trata también la literatura. Yo solamente mi interacción con los jóvenes era en las ferias del libro, que realmente van, o sea, aunque vaya muchísima gente, a las presentaciones no entran tantos, y a las escuelas, que es increíble cuando voy. Es padrísimo hablarles a los chavos ahí, hablarles sobre lo que es la escritura, escuchar sus dudas, eso es increíble. Pero yo no había tenido contacto con lectores así desconocidos de otras ciudades. Y ahorita, por ejemplo, sale el libro, yo lo anuncio en mi fanpage y empiezo a recibir un chorro de comentarios de que es tu libro, yo me quiero independizar, me puede ayudar, de qué se trata. Y empiezan a comentar uno al otro, mira, este libro te va a servir a ti, y entonces taguean al amigo. Y empiezo a entrar a un mundo en el que para mí era desconocido, que me está fascinando, porque estoy teniendo comunicación con mis lectores que no tenía antes. Me acuerdo mucho de un meme que vi cuando fue lo del temblor ahorita, que decía, pídele a un millennial que recoja su cuarto y te va a decir que no, pero pídele que construya un país y te va a decir que sí.